Hello, good evening, guys. I hope you're okay. Hello, teacher. I hope you are okay. Espero que se encuentren bastante bien. Espero que se encuentren, digamos, con ánimo. This is a new week. Es una nueva semana. So we're going to begin it. We're going to do it like the best. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Estaríamos terminando con la clase de ahora en la primera semana. We have 4 weeks, tenemos 4 semanas, y esta es la primera, o sea, solo nos quedan 3. Ya llevamos ya pues un pasito, por lo menos el 25% del curso ya lo llevamos ganado, ¿verdad? Nos hace falta 3 semanas y luego van a tener quizás alrededor de 2 semanas de vacación, quizás 2, 3 semanas de vacación, y después sigue el siguiente curso, ¿ok? So, welcome back again, bienvenido de regreso. Here we have the video conference number 5. Tenemos la videoconferencia número 5. I'm going to check the attendance list later. Después reviso la lista de asistencia. The topic for today is vocabulary practice. Es como práctica de vocabulario, ¿verdad? Así que vamos a dar una pequeña, como que a short review about what we have studied, de lo que hemos estudiado en las, pues, en las clases anteriores. Pero antes de comenzar, before we start, we have tongue twister. Tongue twisters, significa trabalenguas. Okay, creo que más de alguno de ustedes ha escuchado algún tongue twister. Son bastante como prácticos y pues, déjenme ver, solo los arreglo acá. Y pues sirven, la verdad son bien, son bien curiosos y nos ayudan a mejorar hasta cierto punto lo que es la pronunciación, la fluidez, más que todo. Okay? So here we have the first one is, el primero es black back bat. Fácil, ¿verdad? Sería black back bat. Black back bat. Esa fácil. Luego el segundo tenemos she sees cheese. She sees cheese. Okay, no me digan she, ni she, sino que she sees cheese. And the number 3 is ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. It is not necessary that you have to say it as fast as you can. No necesariamente lo tienen que decir súper rápido, pero por lo menos deben de tener una idea de cómo se dice pues un tanto rápido. Última vez, number 1, black back bat. Number 2, she sees cheese. And number 3, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, so I need you to pick one. Necesito que seleccionen uno and pronounce it. Y pronuncie. Okay, so for this one, we're going to start with Raquel. Okay, Raquel, hello, good evening. Hi, teacher. How are you? Good. Good. Okay, I like to hear that. Okay, Raquel, select one of these 3 tongue twisters. One. Okay, go. Black back bat. Excelente. ¿Puedes decirlo más rápido? Un poquito más rápido. Black back bat. Yes, en la última dudaste, pero ya va bien. Thank you. Okay, now let's go with Jonathan and then with Zoila. Okay, Zoila. Jonathan, come on. 3. Go. I cry you cry. Okay, I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo. Porque la palabra es scream, scream, esta vez. Scream. Scream, con M, ajá. De hecho, sí creo que se llama una película de terror, Scream, me parece. Scream es terror. Ajá, significa gritar, ok. I'm going to give you time, te voy a dar un minuto. Ok, practícalo. Ok, Zoily, and then we go with Carmen. We all scream for ice cream. Zoily, este es uno solo. El tercero es más largo. Ah. Eso no sabe. Yes, yes, yes. Ok, entonces pues en el segundo. Cheese. Perfect, thank you, Carmen. And then Juan Cervellón. Number 3.
Ajá. I scream, you scream, we all scream for ice. Perfect. Good. Thank you. Now, Gilberto, please. And then, Elvi. Gilberto, please activate the microphone. Tú. Okay, go. She sees cheese. Good, thank you. Elvi, and then we go with Xiomara. Number one. Please. Black, back, bat. Okay, nice. Xiomara, and then Cindy. Number three. Please. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, perfect. Cindy, and after Cindy, we have Jonathan. Hi. Number three. Please. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Thank you. Jonathan, and then we go with Nelson. Wow, voy a hacer t-shirt. Go ahead, please. Adelante. Black, back, back. Yes, that's it. Thank you. Nice. Now let's go with Nelson and then Gustavo. Okay, Nelson maybe is not available. Quizás no está disponible. Vamos con Gustavo and then Jose Martinez, please. Hello. Hello. Threes. A ver si puedo. A ver si puedo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, that's it. Very nice, Gustavo. Thank you. Jose, please, Jose Martinez, are you there? Está por ahí. Thanks. Yeah, good evening. Good evening. Number three. Please. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, that's it. Very nice. Very well pronounced. Bien pronunciado. So now, as you can see, the tongue twisters are not so difficult, no están tan difíciles, right? But there are some of them that are very tricky. Hay algunos de ellos que son como que un poquito, pues, como que hay cierta dificultad. Pero no lo están, ¿ok? So we can do it. Nosotros podemos hacerlo. Y a medida que pase en las clases, les voy a traer, I'm going to present you different tongue twisters and more complicated, you know, más difíciles, ¿ok? So let's continue. Conversation questions. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay. We have 5 questions. I'm going to set you in breakout rooms. Lo voy a poner en ¿cómo se llama? En los grupos, ¿verdad? De breakout rooms. Y le voy a dar 2 minutos en grupos de 3. Okay. Groups of 3. Así que, pues, necesito que contesten a lo siguiente. Number one, are you married? ¿Están casados? Yes, I am. No, I'm not. Si están casados, sí lo estoy o no lo estoy. Luego, number two, what's your nickname? ¿Cuál es tu nombre de pila o apodo? ¿Verdad? Normalmente, no me refiero a apodos pesados, ¿verdad? Ni de esos que son súper, ¿verdad? Así como que malos. Sino que me refiero a los relacionados a los nombres, normalmente. A los Albertos les dicen Beto, a los Franciscos chicos, and so on. Number three, what's your mother's name? Mother's name, ¿cuál es el nombre de tu mamá? My mother's name is, y dicen. Luego tenemos, what's your favorite sport? And the last one, what's your favorite day of the week? ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Pueden tomarle captura de pantalla si ustedes quieran, o pueden anotarlos la manera como a ustedes les parezca más práctica, más fácil. So, pues esto sería para ya, yeah, ok. Entonces necesito que lo comenten en grupos de 3 y pues solo les voy a dar como 2 minutos. Va a haber una persona que va a ir preguntando y se pueden turnar para preguntar, ok. So I'm going to set you, los agrupo, me imagino que ya tomaron la captura de pantalla, right? Porque, lo copian, aunque no sé si ya lo copiaron, porque a veces se toma un poquito más de tiempo estar, pues, copiando.
Ok, y cuando regresemos, yo les pregunto. Y voy a pasar lista. Ok, so that's it. Nos vemos in a moment, en un momento. Okay, see you. Hola. Sí, hola. ¿Te cayó? Sí, hola. Ahorita. Sí. Okay. Day of the week. My favorite day is Monday and Sunday. Hoy te pregunto a ti. Are you married? I am married. Is mother, my name is Estela. What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. What's your favorite days on the week? My favorite day of the week is Sunday. Okay, voy a preguntar a usted. Are you married? Yes, I am. What's your nickname? I not have a nickname. What's your mother's name? My mother's name is Tere. What's your favorite sport? I not favorite sport. No sé si así se dice, perdón. I don't have favorite sport. I not play with sport, no? No, I don't have. I don't have? Mm-hmm. Okay. I don't have play with sport. Okay. Porque de acuerdo. Creo que se acabó el tiempo. No practicamos, pero igual, yo creo que lo podemos hacer. Hola, hola, hello. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás teacher afuera? Sí, sí. Ah, vaya. ¿Tiene la actividad? Acabo de entrar, lo que pasa es que... ¿Tiene la actividad? Sí, ahorita acabo de entrar. Ok. ¿Sí? Vaya, entonces hagan esas preguntas que están en el grupo. De acuerdo. Ok. Ok. Yo creo que sí es. Igual, digamos. Ajá. Ajá, my favorite... Okay. Sport is y el deporte. Y what's your favorite day of the week? ¿Cuál es el día favorito de la el semana? El día favorito. Ajá. Pongámosle martes. ¿El que martes? Es Monday. Tuesday, vea. Sí, Tuesday. Tuesday. Vea. Tuesday. Ah, Tuesday. Ah, pues así, así lo vamos a dejar. Bye. What? Baseball. What's your favorite day of the week? Friday. No. Sí. Ahora inicie usted.
Are you married? Yes, I am. What's your nickname? Beto. My nickname is Beto. What's your mother's name? My mother's name is Marta López. What's your favorite sport? Soccer. What's your favorite day of the week? My day, quiero ver. Friday. Okay, my friends, thank you, Santos e Ivania, bien pronunciado. Lo felicito porque no, yo creo que no alcanzaron a escuchar las indicaciones, pero lo hicieron muy bien. Ni yo tampoco alcancé a escuchar las indicaciones, teacher. Gustavo, vos ahí estaba, Gustavo. Se me cortó, teacher. Se me cortó. La conexión por eso. Pero okay. ya le pedí explicaciones al compañero y ya me... Pero todo bien, yo pasé por cada grupo y lo estaban haciendo very nice, very well. Okay, so here I have like 5 important and basic questions. Are you married? Yes, I am. No, I'm not. What's your nickname? Así como dijo Santos, ¿verdad? Que my nickname is Beto, parece que dijo. Entonces, what's your mother's name? Escuché que todos lo dijeron bien acá. Contestaron, my mother's name is, no vamos a decir my mother's name is. Luego, what's your favorite sport? What's your favorite day of the week? Okay, so it is like a very simple. Bien simple, si se dan cuenta, es bastante fácil. No es tan complicado, así que se diga. Okay. So, now we continue with this. Necesito que revisemos esto. Similar sounds. There are words that are, the pronunciation is similar. La pronunciación es igual. Recuerden siempre desactivar el audio, please, please. Entonces tenemos palabras y letras. They have similar sound. Por ejemplo, esta palabra, por ejemplo, we are the champions, somos los campeones. Pero esta palabra, are, se pronuncia igualmente que esta letra, are. You, the two, se pronuncia igual que la letra U, you. ¿Ok? La palabra why, que significa por qué, why, se pronuncia igual que la letra Y, why. ¿Ya? Y para decir for, que es para, también se pronuncia igual como decir for de cuatro. Entonces me van a decir, teacher, ¿pero cómo está eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay bastantes palabras que se parecen. Yes. That's the English form. Esa es como la manera o la forma del idioma de inglés. ¿Y cómo van a saber la diferencia? De cuáles son, qué palabras están utilizando por el contexto. Ya luego les voy a explicar cómo la vamos a utilizar. Ok. I'm going to check the attendance list. Please say hello, hi, good evening. I am here. If you listen to your name, si escuchan su nombre. Ok. Here we have Brian Molina. No. Cindy, Melanie. Hi, teacher. Thank you. Douglas, are you there, Douglas? No. Okay. Elvi. Hi, present. Thank you. Gustavo. Present, present. Thank you. Henry, Vladimir. Hi, present. Nice. Ivania. Hi, present. Thank you. Jose Martinez. I am here, present. Good. Juan Ardón. Okay, Juan Ardón. Present. Thank you. Francisco Martinez. Francisco Martinez, no. Okay. Gilberto Cervellón. Hi, present. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Good. Luis. Present, teacher. Perfect. Marvin. No, right. Nelson. Antonio. Present, teacher. Perfect. Raquel. Present, teacher. Nice. Santos.
Ok, Santos, sí, lo acabo de escuchar. Xiomara. Present. Thank you. Yesenia. Yesenia. Ok, present, Zoila. Teacher. Thank you. Zoile. Present, teacher. Good. Carmen. Present, teacher. Ok, thank you. Necesito que estén listos siempre para contestar para cuando paso lista, ¿verdad? Eso es bastante importante. Eso nos ayuda a ser más dinámicos y todo. Y pues es un respeto también para el tiempo de los demás compañeros, ¿ok? So, you have homework. Tenían una tarea de 25 segundos. Short presentation. Si no llegan a los 25 segundos, no problem, ¿ok? Pero realmente me gustaría, ustedes tienen para más, tienen para más. Realmente podría pedirles más segundos, pero creo que va a ser más adelante, ¿ok? Pero si pueden extenderse un poquito, pues no, más, no hay un problema, ¿ok? Let's see. Me parece que... Sí, ahí están escribiendo en el chat del grupo. Vaya, siempre aquí se hacen las actividades, ¿ok? Con WhatsApp casi no es que utilizamos para las actividades grupales durante la clase. Muy bien, en mi volunteer van a pasar 3 personas. Bueno, 4. ¿Ok? Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios? Ok, here we have LB. Perfect. And Gustavo. And Cindy, que ya viene, pero con energía recargada esta mujer. Hi. Okay, perfect. Yes, LB, please. Your turn. Hello, my name is LB. I live in Armenia. With my 2 daughters and 2 sons, I like to take my dog for a walk every day. Oh, wow, that's good. Perfect, very nice. Me gustó eso de walk the dog. Very nice. Gustavo and then Cindy. Okay, my name is Gustavo Adolfo Ramos. I am electrician and teacher of math. I am 29 years old. I am from El Salvador. I live in Santa Ana. My favorite food is fish. My favorite hobby is play the guitar. Perdón. I like pet. I like dogs. I don't like garlic. And don't like chipilín. Okay, very nice. Chipilín is good. Come on, Gustavo. Delicious. Okay, thank you. Very nice. Very complete description. Una descripción muy completa. Very, very nice. Okay, Cindy, your turn. Tu momento de brillar. Y después de Cindy, do we have any other volunteers? Si tenemos otro voluntario, me dice. Si no, lo elijo. Okay, Cindy. Good evening. My name is Cindy Navarro. I am from San Salvador, and I am working in Soluciones. My birthday is in September, and I am 23 years old. I like the music, series, and hang out with my friends. And my favorite food is tacos. Very nice. Me gustó eso de handouts with my friends. Solo un detalle, Cindy, cuando decís I work in Soluciones, no I am work, ¿ok? I work. Okay. El am hay que eliminarlo. Very good. Okay. Bien pronunciado y me gustó que agregaste palabras nuevas. Very nice. Sí. Ok. What about if we'll listen to Carmen? Cita. ¿Estarás lista? Are you ready, Carmen? Ok. Please, go ahead. Ok. Hi, everybody. My name is Carmen. My middle name is Ines. I live in Quetzaltepeque. I am 44 years old. My birthday is in July. I am a accountant. I work in Tiwegal International. My favorite food is chicken. My favorite singer is Christian DeClarion. My favorite book is the Bible. I like pets. My favorite pets is dogs. I don't like pickles and don't like sausages. Okay, very nice. Very interesting, Carmen. And well pronounced. Congratulations. Very good. Okay. You're welcome. Okay, we're going to continue later.
By now, here we have the alphabet that you already know how to pronounce the letters, okay? So here we have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oiga, Z, como zebra. Ok. Spelling Bee, no sé si ustedes, I don't know if you have heard about Spelling Bee, que es un concurso, it's an American contest, en el cual es más que todo para niños. There are words and they have to spell them. Hay palabras y deben de deletrearlas. Ya lo hicimos antes, pero hoy lo vamos a hacer con nombres, ok. But for not doing it so boring, para no hacerlo tan difícil, vamos a hacerlo a través del chat. Chat de Zoom, no chat de WhatsApp. Chat de Zoom, ok. So select one of your partners. Escriban el nombre de alguno de sus compañeros y van a hacer lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Entonces escribo, por ejemplo, Raquel. Escribo Raquel. Le pongo dos puntos. Y le pongo 10. Entonces a Raquel le puse dos puntos y esa es la palabra que quiero que me deletree. ¿Ok? ¿Ya viste, Raquel? Yep. Yes, teacher. Ok, entonces Fabio es la palabra. Entonces Raquel viene y va a decir lo siguiente. Fabio. Primero se dice la palabra. Fabio. F-A-B-I-O. ¿Ok? Eso es nada más. Así que necesito que I need you to type. Seleccionen cualquiera de sus compañeros y asignenle un nombre. Puede ser un nombre antiguo, un nombre interesante, de preferencia en español, ¿ok? Porque preferíamos los... Pero si le quieren poner un nombre en inglés, it's up to you, depends on you. Así que puede ser, ahí escríbanle, pónganle Henry, a él asignenle un número, ¿verdad? A Gustavo, pónganle unos tres a Gustavo para que esté tranquilo. A Luis, a Juan, ok, please, chat, chat, chat. Y luego lo vamos a pasar. Bien, Soyle, ya te vacunaron con la primera, ok, perfect. Bien, vamos a esperar un poco más. Ok, let's wait a little bit. Vean a sus compañeros y vean a Ivania también. Cindy, very nice. Very, very good because you are including... last names está incluyendo apellidos, ¿verdad? Okay. So that's it. okay. So check your name. Revisen el nombre que les ha sido asignado para que cuando yo les pregunte no me digan teacher, no. Para que de verdad ya estén en lista y digo, okay, teacher, y me empiezan a decir, ¿verdad? No quiero que les estoy dando tiempo, okay. Vale, la primera, vamos con la primera, que Soyle ya tuvo tiempo, ¿verdad, Soyle? Ok, vamos, Soyle. And then, Ivani, please. K-I-A-R-L-A. Ok, la primera A la dijiste I, es A. Y Soyle, tiene que decir primero el nombre, tiene que decir el nombre. Ay, Soyle. Carla. K-A. Ok, good. Oh, Ivania, okay. Vamos con Ivania. And then Cindy. Ok, Ivania. Suazo. Yeah. Suazo. S-U-A-C-O. Ok, solo que la traduce dice U. Ok, U. Ok, very nice. Cindy, and then Henry. Ok, Cindy. A-M-A-B-I-L-L. Ok, la letra S dice I, Cindy. Casi, casi. Okay. Ok, Henry and then Xiomara. Ok, Henry. Chalate. Chalate, no sé por qué te ponen esto. Eso dice el pelo. Ok, sí, go ahead, please. C-A-A-L-A-T-E. Ok, and thank you. Xiomara and then Cindy de nuevo. Así que Katherine. Okay. Yes. Katherine. K-I-T-E-R-E-N-N-I. Ajá, ya viste cómo pronunciaste la I, ¿verdad, Xiomara? I, sorry, I. I, y la A se dice E, ok. Ok, thank you.
Let's listen, Cindy and then Raquel, okay, Cindy? C-U-T-A-B-O. Ok, pero me tienes que decir primero la palabra, ok, pero estuvo bien. Perdón. Bien pronunciado, Cindy, ok, Raquel. And then Luis. Estela. Okay. E-S-T-E-L-A. Perfect. Luis, mira, a Luis me lo inyectaron, ok. Inglaterra. Yes. I M G L A T E R R A. Okay, very good. And let's listen to Xiomara. Mexico. M E X I C O. Perfect. Okay. Now let's listen to Carolina. Tenemos una Carolina aquí. ¿Quién es Carolina de acá? Okay. Let me see. ¿Quién es Carolina de acá? Yesenia. Soy Yesenia. Sí, Yesenia. Ajá, tú vas. Yesenia Carolina. Sí, Yesenia, tú vas. Yes. Oh. Quintanilla. No, Carolina. Ya tenías aquí Stephanie, ¿verdad? Pero, no. Okay. Okay, good. Ivania. No, Nelson. No captaste la idea. Okay. Era que tenían que poner el nombre, no como la por letra, ¿verdad? Ok, Carmen, Oneida, Carmen, and then Jonathan. Oneida. O-N-E-I-D-A. Good, very easy. Ok, Jonathan, y después vamos con Juan. Ok, Jonathan. Alexi, creo que me tocó. Yes. A-L-E-X-I-X. Very nice. Good. Juan, please. Okay. Okay, I think we have problems with the... R-C... G A R C Okay, very good. Thank you. Thank you, Juan. Creo que estás teniendo bastantes problemas con internet. Okay? We continue. Okay, thank you. Thank you. Muy bien, continuamos entonces acá con los possessives. Remember that we have studied, ya hemos estudiado los posesivos, my, your, his, her, it's, our, their. Pero también tenemos que son los possessives noun. Se recuerda que les puse Yanira's salón, Victoria's secret y todo eso que les puse de ejemplo. Entonces se le agrega apóstrofe y s. Y aquí está un ejemplo claro. Vean acá. What's your mother's name? My mother's name, el nombre de mi mamá o el nombre de mi madre. Mother's, ahí está el possessive noun que tenemos acá, possessive noun, okay? So, podemos decir Jonathan's book, Gustavo's car, Elvis' cell phone, Cindy's dog, ¿verdad? El perrito de Cindy. El celular de Elvi, el carro de Gustavo. Entonces, así podemos poner muchos ejemplos. Okay? So, here we have another presentation. A ver si tenemos voluntarios para la otra presentation de 25 segundos. Si no, yo ya tengo quien. Ok, Jonathan, very good. You are ready. Estás listo. Please. Teacher. Dime. Mi presentación algo larguita, como un minuto por lo menos. ¿Seguro? ¿Se puede? ¿Se puede? Dale, inspírate, pues. Dale. Ya. Go. Adelante. Good evening, teacher. Where to the description of my life?
My name is Luis Jonathan. My age is 24 years old. I work as supervisor in an industrial company. I wear my hair black and my age are dark black. I'm a hover boy with 5'4 and I would hear a shooting way. I like a reality patient. Thank you. Thank you to English Incorporated as opening doors to mention my name fully. I boy world. I have a time. My mother, she's for a law. We were a smear. We are I thank green. I heard for have it. My mother wore I fruit. A cheat. It's the most beautiful I love. I have a good night. Thank you for your attention. Work. Go back to your house and your fight. What's hard to do and with but are future for us. Thank you. Okay, very good, Jonathan. Incorporaste otras palabras, otros adjetivos, porque estabas describiendo a tu familia también. Okay, very nice. Very good. Thank you. Now let's listen to Raquel and then we go with Gilberto Cervellón, please. Okay, Raquel, go ahead. Okay, teacher. My name is Rachel. I am 26 years old. I live in Villanueva. I live in Villanueva. I like scary movies. I am single mother. Dice, dice soltera. Yes. Okay. I'm born in Santa Tecla. I am receptionist. My favorite food is tacos. I don't not like cat. I don't like sushi. I like dogs. I like Chinese food and tacos. Good, Raquel. Very nice. Solo recuerda favorite. Yes. Favorite. Okay, yes, tacos, perfect. Tacos are the best. Okay, Gilberto, your turn. Me fuiste, Gilberto, no te veo. Hi, teacher. Ah, okay, please, ya te vi. Please, go ahead. Adelante. Good night. My name is Juan. I am 43 years old. I am a supervisor. I work in the textiles La Paz. I like to sleep. My favorite food is pupusa. I like cats. My favorite music is the cumbia. Thank you. Well pronounced, bien pronunciado. Corto y bien pronunciado. Congratulations, Gilberto. And now let's listen to, you're welcome, Ivania. Y de ahí continuamos. Okay, Ivania. Hello, my name is Ivania. I am 27 years old. I live in La Paz. My favorite food is chicken and subway. I like cat and dog. I like the music of Sebastian Yatra and Aerosmith. I like to watch comedian romantic movies, but I especially like the real treatment. I like my goal and study. Okay, very good, Ivani. Very nice. I like it. So, lo están haciendo bastante bien. Why I am doing this? ¿Por qué yo les pido eso? ¿Por qué ustedes lo están haciendo? Because in the next level, maybe you can have another teacher. And if you have another teacher and new students, you have to present. You have to introduce yourself. Tienen que presentarse si van a tener otro
teacher, otros compañeros, y no quiero que se me queden, oh, ¿qué digo? No, ya deben de tener una idea bien clara qué es lo que van a decir y con seguridad, ¿ok? That's the point. Ese es el punto por qué nosotros pues lo estamos haciendo. Ok, now, just a review, una pequeña revisión de lo que hemos visto. Verb be, I am, you are, he is, she is, ¿ok? No problem with that. A negative, I am not, you are not, he is not, she is not. Piece of cake. ¿Verdad? Eso es para bebés. Sencillísimo. And then we have we are, you are, they are. And for negatives, we are not, you are not, they are not. Okay? So easy peasy. So for this, I have an exercise here. Look for the mistake. Mistake, anoten esa palabra. Mistake significa error. Okay? Mistake. Este. Mistake. It's similar to error. También podemos decir error, pero normalmente se dice mistake. Ok, tenemos acá mistake y tenemos error. Significa lo mismo, es un error. Es un error. Ok, como prestar dinero a veces es un error. Ok, so in this case, here we have 5 sentences. Tenemos 5 oraciones. We have to find, tenemos que buscar el mistake, el error. And then correct. Y primero, necesito que me digan dónde está el error. From 5 sentences, de las 5 oraciones. Cuando encontremos ya el error, bueno, están con todos los poderes. Ustedes ya veo que, sí saben para qué son los lunes. Ok, we start with Gustavo and Soily. Ok, what number, Gustavo? Number 1. Ajá. We am mistake. Mistake. Ajá, ¿cómo sería? We are. We are marketing manager. Perfect. Soily, your turn. And then Xiomara. And the second is she, and the correct is she is. The mistake is aren't. Yes, the mistake, el error. The mistake is aren't. Uh-huh. Ajá, the correct is isn't. Thank the you. Isn't. Perfect. Xiomara and Juan. Number 3, please. The mistake is. The correct is not Natalia and Sarai are the new supervisors. Are, perfect. Natalia and Sarai are, porque estamos hablando de dos. Okay, Juan. Yes, thank you, Xiomara. The number four. Yes. The mistake is are. And the correct form is my boss is George Sandoval. George Sandoval, that's it. My boss is, mi jefe es, okay, no are. Okay, thank you. And here we have number 5. I don't know if it Yesenia or LB wants to say number 5. ¿Quién va a decir? Oh, maybe it's okay. Yesenia? The mistake is there. Uh-huh. The mistake is there. There. ¿Cómo sería en lugar de there? Ok. Es un tanto confuso. Ajá. La Miranda. El error está aquí. The mistake is aren't. Porque estamos hablando de la secretaria. Estamos hablando de su secretaria. Ajá, Yesenia, ¿cómo sería acá? Oh. Estamos hablando de ella, she. ¿Cómo sería? Their secretary. Is. Laura Miranda. Muy bien, the secretary is not or isn't, ¿ok? Ajá, is not or isn't. So, these are the mistakes, ¿ok? Isn't. Okay, so we continue and now. It's not. Okay. Yes. Sí, si quieren se la puede escribir acá. Entonces, en lugar de are, is not. Okay. The secretary is not Laura Miranda. Su secretaria no es Laura Miranda. Acá sería is, right? Mi jefe es Jorge Sandoval. My boss is George Sandoval. Natalia y Saraí es
nuevas supervisores. Natalia Saraí. Are, son. Natalia Saraí, son. Ella, no son Margarita Marroquín. Ella no es. Is not. O isn't. We are, nosotros, soy gerente de mercadeo. Nosotros soy. Nosotros somos gerentes de mercadeo. Okay? Those are the correct sentences, así como ustedes lo dijeron. Thank you. Congratulations. Okay, so now we continue. We go to listening. Vamos a un listening. En este caso, ustedes van a escuchar, you're going to listen to some of the occupations. Van a escuchar ocupaciones, trabajos, profesiones, empleos, puestos de trabajo. Todo eso van a escuchar. So be ready, estén listos con el, ¿cómo se llama? Con lapicero. If you have pen, pencil, please. Okay, here we go. I'm sorry. Sorry. This was a mistake. Okay. Let's listen. Industrial engineer. Storehouse assistant. Monitorist. Material operator. Radio host. Cashier. Secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, we're going to listen again. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, I'm going to ask, le voy a preguntar, ¿verdad? No levante la mano, yo le voy a preguntar a ciertas personas, okay? We go with Luis, okay, Luis, tell me, and then we go with Santos. Tell me one, just one occupation. Supervisor. Perfect. Santos, and then we go with Nelson. Salesperson. Salesperson. Thank you. Nelson, and then we go with Jose Martinez. Secretary. Secretary. Good. Jose Martinez, and then we go with Yesenia. Accountant. Accountant, okay. Yesenia, then Henry. Industrial engineer. Yes, perfect. Industrial engineer. Henry, and then we go with Raquel. Salesperson. Okay, salesperson, ya me la dijeron. ¿Tendrás otra opción por ahí? Cashier, creo. Cashier, yes. Cashier. Thank you. Okay, Raquel, and then Cindy. Truck driver, yes. Me gusta truck que me driver. La estás inventando, pero ahí vas, Raquel. Bien hecho. Thank you. Cindy, then Gilberto. Floor manager, thank you. Gilberto. Truck manager. Ah, okay, truck manager. Okay, thank you. ¿Habrá otra que no mencionaron sus compañeros si ustedes la tienen? Ajá, supervisor. Gustavo. Okay, me dicen supervisor. ¿Será esa, Gustavo, la que tenías? No, Michaela, operation, creo.
Okay, okay, thank you. Store assistant. Store assistant, okay. Xiomara and Juan. I can hear you, Xiomara, ¿te puedo escuchar? No, ya la dijeron, era storehouse assistant. Storehouse assistant, muy bien, thank you. Juan. Material. Okay, very nice, thank you. Bien, aquí tenemos industrial engineer, ok, tenemos storehouse, para quienes no saben qué es storehouse, ok, significa bodega, ok, storehouse significa bodega. Monitorist material operator, esta, a ver, radio host, no me la dijeron, el resto sí ve, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver, maintenance, también fue otro, pero los felicito, casi todas me las dijeron, solo fueron como dos que no, el resto sí. So, congratulations, my friends. Bien hecho. Ya ven cómo está mejorando su oído. Son palabras que quizás ya tenían una noción, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos bien. Ok. Sentences. Here I have affirmative, negative, and question, que son las interrogativas. Necesito que me elijan una línea. De esa línea hay algunas que hacen falta. Falta negatives, falta affirmatives o falta questions, ok. So, vamos a ver quién me ayuda con esa, porque también si no, pues voy a seleccionar algunos de ustedes, porque tengo más ejercicios de eso, ok. En este caso, ok, vamos con Gustavo y con Elvi, ok, Gustavo, select one. Why? ¿Cuál? Ok, one, two, three, or four. One. Ok, one. Negative. She is not a receptionist. Yeah, good. He is not a receptionist. Thank you. We go with LB and then we go with Carmen. Number three. She's not a supervisor. Number four. Okay. She's not. Aquí está la negativa. Okay. She's not a, ajá. Falta la pregunta. She is is she a supervisor? Yes, aquí está lo amarillo, ¿eh? Is she a supervisor? Thank you. Okay, Carmen. And after Carmen, we go with Henry. Number three. Yes. The dog is in the park. Negative is the dog is in the park. Perfect, Carmen. The dog isn't in the park. Okay, Henry, number two, please. We need an affirmative. Necesitamos una afirmativa because here we have negative and here we have question. So the affirmative. Perdón. Problem. El afirmativo. Yes. De esta. She is a student. Perfect. Fácil. Solo le quitamos el not. Ya la tenemos. Thank you. Very nice. Okay. So now, I'm sorry. Here I have some other examples. Tenemos otros ejemplos y para esto voy a necesitar a Ivania. And after Ivania, we go with Jonathan. Okay, Ivania. Select. We have one, two, three, four. Two. Okay, number two. Are we a student? Perfect. Fácil. Jonathan, and then we go with Santos. One. Okay. The affirmative, what is negative? Okay, no. Here we have negative and question, but we need affirmative. Necesitamos afirmativas, okay? Afirmativa necesita ahorita. Yes, esta. Wait, are student? No, Jonathan. Aquí está la línea, mira. Esta es la línea. Esta de aquí es la. La primera. La ve todo esto. Ve. Ahí está, ve. You are no receptionist. Jonathan, pero si escribes not es negativa. Por eso, solo quítale este. You are receptionist. Okay, good. Okay, Santos, please. Thank you. Maybe number what? Number three or number four? Okay, maybe you have problems with Santos.
And let's listen to Xiomara. Three or four? Number four. Okay, and okay. Number... Are they in the school? Okay, are they in the school? Thank you very much. And then here we have with Jose Martinez. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? With number three, for with the negative. We are in the park and the negative is? Of course. We aren't in the park. Okay, we aren't in the park. Okay, that's good. Well, hablando de estas oraciones, estuve revisando y pues tenemos acá. Que necesitan el puntaje de 100 para pasar con 10. Pero pueden pasar con 8, ¿verdad? Pero pasar con 8 es el 80 que es raspadito. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Hay algunos que les hace falta el último ejercicio, que es el de ahora, ¿verdad? Entonces, para el día de ahora, deben de haberlos terminado todos, ¿verdad? Porque sí, por el momento, creo que están esperando, ¿verdad? Terminar esta clase, pero esta clase solo es de repaso. La última clase siempre es de repaso de los temas de los días anteriores, ¿verdad? Entonces, esta es la última clase de la primera semana y son 4 semanas, ¿verdad? Nos hace falta 3. I need you to finish. Necesito que termine, ¿verdad? Ahora, en la noche o mañana antes de las 8 de la mañana. De hecho, a las 7:30, porque a las 8 el personal de INSAFOR revisa si están las notas actualizadas, ¿verdad? Y no me las puedo inventar porque son las notas que están reflejadas en la plataforma, ¿verdad? Así que, pues, de lo contrario, creo que, pues, vamos bien. Felicitar a la mayoría que ya la pasó, y hay varios que tienen 10. Eso he visto, ¿verdad? Así que, pues, vamos bastante bien. Me preguntan por acá. Ok, de los que están pendientes... Bien, aquí están los compañeros. Es que los compañeros que no han asistido en esta última, o sea, que no se han conectado, me aparecen que les hace falta la nota. Pero algunos de ustedes tienen 80 o 90. Quiere decir que les hace falta el último ejercicio o se equivocaron en alguna, ¿verdad? Pero por el momento... vamos bien, solo necesito que terminen los ejercicios y las 5 tareas de esta semana. ¿Ok? Eso es lo único. Okay, that's right. Una observación. Dime. Yo tuve un detalle de que anoche estaba resolviendo los ejercicios, ¿verdad? El punto es de que como que no me guardaba las respuestas. ¿Y le dabas enviar? Sí, le daba enviar. Incluso me aparecía el chequecito, por ejemplo, uno que aparecía 25 de 25, 25 Ajá. diagonal 25. Pero sí. Cuando me iba a progreso, me aparecía incompleto. Ya, entonces en ese caso, lo que yo voy a hacer es que voy a darles el número de soporte técnico. Los de soporte son las personas que están ahí, pues, pendientes de esa plataforma. Y si ustedes les dan los datos y les dicen que en dónde tienen el problema, ellos pueden ir directamente y lo revisa. Y le dicen, vaya, ahora intente, ahorita que está bien, porque puede ser que la plataforma estaba fallando. A veces, o sea, todo es posible. Una pregunta más en cuanto, digamos, a las que habían como de completar, las que se digitaban. Uh-huh. Probé muchas veces e incluso, bueno, hasta usé el traductor de Google, o sea, porque pensé yo que estaba equivocado, ¿verdad? Y siempre me daba error. Ok, ¿y de qué se trataba? ¿Tenías que ordenar las palabras o tenías que poner un apóstrofe o qué? ¿Ah? Ordenarlas, solo ordenarlas. Ah, ya, ok. Sí, pero ahí sería cuestión ya de orden gramatical, porque en eso ya hemos revisado y sí, pues prácticamente hay,
algunas oraciones que como que le hace falta, o sea, a veces uno en el orden de las palabras, en una palabrita puede fallar uno, ¿verdad? Entonces sí, es por eso. Dime, Carmen. Yes, Carmen. Ok, a mí me pasó lo mismo, pero en la primera tarea de la otra semana era en completar, tenía plecas y todas me salieron malas, no sé cómo era que se iban a hacer. Ok. Ya vamos a ver, no sé si tengo, ya voy a revisar si tengo ejercicios acá de orden, porque es lo que dice Luis, vamos a trabajar las oraciones de orden, ¿verdad? Creo que eso les va a servir bastante. En el caso de lo que dice Carmen es lo siguiente, y esto quiero que me pongan atención porque por esto le puede salir mala alguna oración. Quizás ustedes piensen que la tienen mal estructurada, pero es la apóstrofe, es la pleca que dice, pero es la apóstrofe. Por ejemplo, decimos she. Permítanme. Vaya, esa es la apóstrofe correcta. Pero tenemos esta. Esta es incorrecta. Miren la diferencia. Carmen, ¿puedes ver la diferencia? Entonces, así como la ven, miren esta. Espacio. Ajá, es la otra. Ajá, claro. Déjenme ver, quiero ver si. Le voy a poner otro ejemplo. Entonces, lo que le quiero explicar que una es la apóstrofe, pero la otra es la tilde. La otra es tilde, entonces ahí creo que hay error. Ahí puede que se equivoquen. Entonces, la primera, la que es como comita, así, o la que está más que vertical, esa es, ¿ok? Yes, Santos, creo que Tim otra vez tienes dificultades, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entiendo eso. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Así que estar pendiente con eso, lo de las apóstrofes, ¿ok? Luego de esto, vamos con otro listening, pero antes de listening, bueno, necesito que me haga un cuadrito acá con esto, right? Tenemos name, last name, age, occupation, place, favorite food and favorite music. Vamos a escuchar a cuatro personas. We're going to listen four people. Vamos a escuchar a cuatro personas. And you have to write the information that you can identify. La información que puedan identificar. Bien, para mientras los demás están haciendo ese cuadro y avanzar, necesito que sigamos con la presentation. Vamos a ir con la presentation de 25 segundos y me vas a ayudar en este caso. Juan, ok, Juan. And then Luis. Ok, Juan, your turn. Ok, my name is Juan. My last name is Campos. I am 29 years old. My occupation, so I work in call center. I am tech support. And my favorite food is Chinese food. Also, my favorite music is English, romantic music and salsa music. Okay, that's good. That's good. Oh, I guess you did very good. Muy buena pronunciación. Thank you. Now let's listen to Luis and then we go with Soily. Okay, Luis. I am 33 years old. Okay. I work in negocios cameraman. I live in San Salvador.
I like play soccer, cooking. I like vegetables and like see TV. And listen music every day. My favorite food is pizza. Okay, very good. Solo un detalle, Luis. I like to watch TV, okay? Sí, es para como cuando vas al cine, pero watch. Pero very good, pero muy bien. Bien, bien, bien hecho. Thank you. Soy Lee, and then we go with Nelson. Okay, Soy Lee. Okay. My name is Soyla Guadalupe. I am 58 years old. I am from El Salvador. I live in Apopa. My favorite color is blue. My favorite food is chicken campero. I work in McCormick. My profession is clinic laboratory. My favorite music is Christian music. I have two songs. My first song is Mechanic. My second song is Student of Medicine. Wow, very interesting. Thank you for your information, Soyli. Okay, Nelson, are you ready? Hi, my name is Nelson Martinez. My favorite food is hamburguesas. I like pets, like dog, don't like celery, like garlic. Okay, very good. Very good. No te gusta la cebolla, ¿verdad? Que es onion. No. Yeah. Okay, good. No onion. Yes, I don't like it. Okay, thank you. Then we're going to continue with the rest. Vamos a continuar después con el resto. Let's listen to this information. I'm going to play it twice. La voy a, pues, reproducir dos veces y necesito que, pues, pongamos atención. Number one. Hello. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, let's listen again. Vamos a escuchar de nuevo. One, number one. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, now let's listen number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, let's listen again, number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, now let's go with number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken, and my favorite music is cumbia. Okay, good. Number three again. Número tres de nuevo. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken, and my favorite music is cumbia. Good. And number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Okay, number four, the last time. La última vez, número cuatro.
Good evening. My name is Michelle. My last name Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Okay, so vamos a ir uno por uno, okay? One by one, because there is a lot of information, hay bastante información, okay? So that's it. Okay, so for this case, let's listen to number one, y le voy a preguntar, maybe Jonathan, do you have information from number one, two, three, or four? Four, no. Okay. ¿Tienes información de la one, two, three, or four? Four. Four, vale. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar, porque vamos con el primero. Okay, what about Raquel, number one? Okay, what about Luis Gonzalez, number one? No importa si no tienen toda la información, con la mitad que tengan, ya con resola, estamos. Ok, Luis, ¿sí tienes algo? Sí, sí. Ok, pero tal vez te arreglas un poco porque quizás no te escuchamos, quizás el celular está muy pegado a la base y quizás por eso no se escucha muy bien tu voz. Ah, de acuerdo. Ok. Bien, vamos con number one entonces. Name is Benjamin. Ok. Last name is Smith. Yes. Occupation is carpenter. Yes. Place, Canada. Good. Favorite food, select. Yes. Favorite music, jazz. Okay, solo la edad te hizo falta. What is the age? What? Ajá. Uh-huh. Sí, solo la edad, no la comprendí. Okay, very good, very good. Vamos a ver. So, veamos acá, number one, como dice Luis, Benjamin Smith, age 21. Solo eso te hizo falta, Luis, porque el resto lo adivinaste. Occupation, carpenter, place, Canada, favorite food, salad, and favorite music, jazz. Okay, so that's, here we have number one. José Martínez, hello, José. Hello, number two. Okay, let's go with number two, please. Name Adela, last name Williams. Okay. Age 29. Yeah. Occupation manager. Yes. Place USA. Okay. Favorite food, hot dogs. And uh-huh. Music, reggae. Okay, perfect. Solo que la primera, me estás inventando el primer nombre, José. Me llega que tenés creatividad, pero no es Adele. That's another name. Solo esa información te hace falta. Ok. Pero te la voy a presentar. Mm. Ok. Here we have Tatiana. Yes. José es poco creativo. Ya lo dije. Ok. Good. Pero adivinaste toda la información, José. Congratulations. Felicidades. Tatiana Williams, 29. Manager, USA. Hot dogs. Reggae. Buen oído. Ahora, algo que quiero que explicarles es que yo sé que muchos quieren participar, pero si se dan cuenta, trato de darles participación a todos. Quiero que todos estén para que no sientan que solo uno participe, sino que todos debemos de participar. Es importante que ustedes siempre anoten, porque aunque no lo digan en frente de la clase acá, lo importante es que ustedes lo están identificando. Si ustedes escuchen USA, ah, dijo USA. Alguien dijo favorite food is hot dogs. Todo eso es importante. Así que, si ustedes saben identificar eso, entonces vamos avanzando. Por eso les estoy presentando diferentes tipos de pronunciaciones, no solo las mías, sino que traigo otros audios para que ustedes vayan adaptando el oído.
Okay. Volunteers for number three. Voluntarios para el número tres. A Carmencita. Xiomara, creo que la cuatro te vamos a dejar, Xiomara. Tomamos, sé que la agarraste. ¿Qué, Carmencita? Dale, con tú. Okay. Name, Claudia. Okay. Last name, Acosta. Age, 48. Yep. Occupation, taxi driver. Okay, good. Favorite food is fried chicken. Okay. Favorite music is cumbia. Cumbiones le gustan a esa mujer. No, no a ti, Carmencita, a Claudia. Ok. Yes, Claudia Costa, no Acosta, como el grupo de Acosta, no. Lo de Acosta, 48, yes. Taxi driver, ok, como un grupo de acá. Pile fried chicken, ok, very good. Fried chicken. Ok, siempre recuerden tener micrófonos activados. Jonathan, lo tienes activado. Ok. Fried chicken, favorite music, cumbia. Yeah, that's it, that's it. Bien, Xiomara, tú tienes number four, ¿verdad? Yes, number four. The name is Michael. Okay. The last name, Rodriguez. No sé si es mío o chino, me acuerdo. ¿Es qué? I'm sorry. ¿Es hombre o es mujer? No me acuerdo. Michael. ¿Qué te dice tu corazón? Hombre. Es que no me acuerdo. No, Xiomara, no sé. ¿Qué es pensando? Mujer. Michelle. 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 Yes. She last name is Rodriguez. Yeah. The age 37. Mm-hmm. Occupation supervisor. Place El Salvador. Favorite food beans soup. Yes. And favorite music salsa. Yes. Perfect, Xiomara. Very nice. Michelle, no Michael, Xiomara. Solo eso. Okay, Rodriguez 37, supervisor Salvador beans soup. Esta estaba difícil, esta palabra, bean soup, ¿verdad? Ok, salsa. Ok. Now I'm going to present you, le voy a presentar unas imágenes, ok. Le voy a dar un par de segundos. Y luego le voy a preguntar más que todos los que no han participado ahora. Ya sé quién lo va a preguntar. Elvi, tú has, sí has participado, pero te voy a preguntar. 5 segundos. Ok. Ok, hasta más tiempo les di. Elvi, and then we go with Gustavo. Que está bien sonriente este hombre. Ok, Elvi, please. Una. Cute. 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 Cute es cortar. Okay, pretty. Oh, pretty. Oh, pretty. Thank you. Gustavo, and then we go with Jonathan. Thin. Thin, very nice. Jonathan, and then José Martínez. Chubby. Ah, Chubby. Yes. José Martínez, Raquel. José, hello. Ok, Raquel, and then Henry. Lo siento, teachers. La señal se me fue. Se me cortó, no escuché nada. Así es la vida, Raquel. Lo siento, lo siento. Bueno, ya te lo voy a presentar. Ya lo voy a poner de nuevo. Ok, Henry and Gilberto. But. Ah, ok. Gilberto en Juan. Tall. Ok, tall. Juan en Cindy. Ok, Juan. Ready. Ok. Cindy en Yesenia. Slim. Slim, ok. En Yesenia. Chubby. O Chovy, no sé. Chovy, Chovy. Ah, okay. Okay. Chovy. Yes. As you can see here, we have adjectives. These are physical appearance. Adjetivos de apariencia física. Lo que vemos, o sea, lo que normalmente se percibe, ¿verdad? No es personalidad, es apariencia física. So in this case, here we have young, joven. Old, que es como viejito o anciano. Slim, delgado.
Thin es como sequito, ¿verdad? Esas personas que son para puro palito. Chubby es como un gordito, ¿verdad? De los gorditos que tienen sabor, ¿verdad? Pero no son obesos, sino que como reinito. ¿Ok? Strong, fuerte. Weak, como semana, pero aquí es weak de... Weak es con doble E, semana, pero aquí es weak con A y significa débil. Bold, pelón, cosa que no queremos quedar. Bueno, los hombres no queremos esto. A eso le tenemos miedo. Bold. Tenemos tall, que es alto. Short es pequeño. Cute significa guapo. Es similar a handsome. Pretty, bonita, como la canción Pretty Woman. ¿Okay? Ugly es feo. Brown skin es moreno. Y white skin es piel blanca. ¿Okay? These are some of the words that here we have with person, physical appearance adjectives. ¿Okay? Ahora le voy a poner otra imagen. Sorry. Just give me a second. Okay. Okay. Here you have. Please. Okay, y aquí tenemos los otros. Okay, very nice. Now, let's ask. Oh, sí, Raquel, tell me. Raquel, and then Luis. Rude. Yes, Rude. Thank you. Luis, and then we go with Soily. Messi, yes. Soily, then Carmen. Intelligent. Carmen, then Xiomara. Oh. Te la ganaron, Carmencita. Okay. I don't know. Okay. Xiomara, and then we go with Ivania. Polite. Ivania, then Gustavo. Teacher, yo no pude ver la imagen. Okay. No sé por qué me salía, pero no me daba la imagen. Okay, buena excusa, Ivania. Es la verdad. Algo pasa. No problem. Gustavo, then Jonathan. Sensitive, good. Jonathan, then Gilberto. Silly. Good. Gilberto, then then Nelson. Generous, good. Nelson, then Santos. Agresivo. I'm sorry. ¿Cómo? Aggressive. Okay, aggressive. Good. En Santos. ¿Pudiste ver una, Santos? Lazy. Sorry. Sí, lazy. Ah, okay, lazy. Yes, thank you. So, these are personality adjectives, que son adjetivos de personalidad. It has to be with your attitude, your temperament. It has to be with your character. Tiene que ver con su personalidad, su carácter, su temperamento, ¿ok? This is not physical adjectives. No son adjetivos físicos, son de personalidad. When you meet a person, then you realize, you notice about some of the characteristics. Cuando conoces a alguien, te das cuenta después de sus características, de su personalidad. So, mean, malvado. Shy, callado. Esto es bien importante, shy. Inteligente. Estas son de las palabras que les digo que se parecen mucho a inglés y español. Polite, amable. Talkative, hablantín. Generous, generoso. Hardworking, trabajadores. Yo sé que todos ustedes son hardworking. Outgoing es como extrovertido. Perdón, una persona que le gusta llevarse bien con los demás. Lazy, Bruno Mars tiene una canción que se llama Lazy Song, que es la canción como, Lazy es como Aragán,
cuando no quieren hacer nada. For example, Saturday or Sundays. Los domingos a veces no queremos hacer nada en la mañana. Estamos de lazy. Tidy es ordenado. Okay. Rude es como pesado, rudo. Brave es valiente. Aggressive, agresivo. Se parece inglés y español, aggressive. Quiet, calmado, quieto. Sensitive es sensible. Messi es desordenado. Ok, Messi es desordenado. No como Messi, el argentino. No sé si él es desordenado, pero se escribe igual, ¿verdad? Que él, pero el significado es desordenado. Coward, cobarde. Silly es como tonto, ¿verdad? Peaceful es como pacífico, tranquilo. Y affectionate es como afectivo, cariñoso. Okay, so these are the words, and we're going to use some of them. Vamos a utilizar algunas de esas, okay? So, we have two types of adjectives. Tenemos dos tipos de adjetivos, okay? Tenemos adjetivos de personalidad y adjetivos de apariencia física, okay? Los de personalidad son los que acabamos de ver. Silly, aggressive, shy, intelligent, todo lo que tiene que ver con la personalidad y el actuar de una persona. But physical appearance are like the physical characteristics, la característica física, alto, bajito, bonita, okay, delgado, okay, gordito, todo eso son apariencia física. Okay? So we have two types of adjectives. Bien, aquí tenemos the family tree, el árbol genealógico. Okay, look, vamos a hablar de nuestra familia y vamos a describir nuestra familia. Okay, por eso es importante eso. Okay, so here we have the family tree. Tenemos grandfather, abuelo, o también se le dice grandpa, grandmother, abuela, o grandma, father, mother, que es papá, mamá, pero también algunos dicen dad o daddy, ¿verdad? Otros dicen mom o mommy. Okay. Tenemos uncle, que significa, pues, tío, aunt, ¿verdad? Aunt, que significa tía. Son, hijo, daughter, fíjense bien, voy a hacer suma a esto. Aquí dice daughter, para hija, pero se dice daughter, como que si fueran dote, daughter, 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 daughter. Okay. Y primo y prima se dice cousin. Cousin. Mascota se dice pet. Okay. Entonces vamos a hacer una short description. Vamos a hacer una descripción bien cortita de algún familiar. Piensen en algún familiar. Por ejemplo, my mother is, my father is. So, van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, Carmen dice, my uncle is intelligent and my son is very shy. Okay. Necesito que describan a dos familiares, ¿ok? Utilizando estos adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, lo voy a escribir, pero ustedes puede que lo van a decir, ¿verdad? Por ejemplo, my sister is polite, mi hermana es amable, and my cousin is Messi. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que mi hermana es amable y mi primo es desordenado. O en lugar de Messi podemos decir short. Mi hermana es, ¿cómo se llama? Amable. Y mi primo es pequeño. Recuerden decir and. ¿Ok? Ya les voy a preguntar. Si quieren, les voy a mostrar nuevamente los adjectives. Aquí tenemos estos adjectives por si, ¿verdad? Lo van a necesitar. Solo es bien corto lo que vamos a hacer en este momento. ¿Okay? Ok, ya que tenemos esto, les voy a presentar el otro también. If you want to use physical appearance adjective, si quieren utilizar adjetivos de apariencia física, pues podemos utilizar el otro, the other, que es
Here we have some other options. Tenemos otras opciones. Utilicen palabras que sean fáciles, no se compliquen, ¿ok? Si quieren poner pretty, old, si quieren poner short, si quieren decir, strong. Bold, ¿qué es, teacher? Bold es pelón. My father. Okay, puedes decir my father is. Okay. Okay, very nice. Bien, ahora vamos a comenzar acá. I know that you're ready. Okay, vaya, Raquel, tienen que hacer lo siguiente. ¿Puedes ver esto, Raquel? ¿Puedes ver las letras que estoy escribiendo acá? Vaya, entonces, vaya, no tienen necesariamente que escribirlo, tienen que decirlo. Entonces, aquí es un ejemplo. My sister is tall and my mother is polite. ¿Ok? Entonces, tienen que utilizar dos miembros de su familia, lo que ustedes quieran, y utilizar dos adjetivos. Recuerden utilizar esta palabra que es and, que significa y. ¿Ok? Okay. Okay, Elvi, please, your turn. My mother is pretty and my sister is short. Perfect pronunciation, Elvi. Good. Cindy and then Gustavo. My sister is intelligent and my mother is pretty. Good. Very nice. I like it. Gustavo, please. My sister is slim and my mother is generous. Yeah, very nice description. Okay, now let's go with Xiomara and then Jonathan. My mother is beautiful and my brother is messy. Okay, your brother is messy, imagine. Okay, Jonathan, and then we go with Ivania. My mother is polite. My father is bored. Okay, good. Recuerda, polite es amable. My mother is polite. Okay, good. Ivania, and then we go with Jose Martinez. My mother is tidy and my father is tall. Very nice. Tidy, tidy, es ordenada. Okay, good. Jose Martinez, are you ready? Okay. Yes. And then we go with Raquel. Okay, Jose. My mother is intelligent, my father is polite. Thank you, very good. Raquel, and then we go with Juan. I guess we have problems. Creo que tenemos problemas, Raquel, con el internet. Okay, te voy a dar tiempo. Okay, I'm going to give you time. Juan, please. Okay, my daughter are short and my wife is think. Okay, good. My daughters, you have two girls. Yeah. Okay, perfect. Very nice. Okay, now let's listen to Gilberto and then we go with Henry. Okay, Gilberto, are you ready? Please. My father is bald. My mother is messy. Okay. Your mother is messy. Tu mamá desordenada. No te creo. I don't think so. Okay. Malo te Gilberto. Okay. Henry, and then we go with Carmen. My brother is intelligent and Wade Smith or Clam, creo que se dice. Okay, good. Carmen and Soily. My sister is outgoing and my brother is bald, but is old. Okay. Soily, and then we go with Yesenia. My sons are polite. My mother is short. Thank you. Okay, Yesenia and Santos. My daughter is smart. My son is intelligent.
And my son is intelligent. And my son. Very good. Yes, and my son. Thank you. Very good. Santos, are you ready? Yes. Please. My mother is shy and my son is general. Good. Very good pronunciation. Raquel and Nelson. My mother is pretty and my sister Tidy. Good. Nelson, Liz, and then Luis. My daughter is affection. My father is quiet. Quiet. Okay, good. And Luis? Ah, ya pasaste, Luis. No, no. Okay, please. My father is chubby and my brother is strong. Okay, very good. Thank you. Ya ven que no está difícil describir a la familia. It's very simple. Está bastante fácil. Este tema es muy sencillo. Okay. Now, let's continue with this. Solo nos quedan 23 minutos y terminamos. Ya se nos va a ir este tiempo acá. Okay. So, let me see. Santos, dime, Santos. Teacher, me gustaría participar con los 25 minutos, los 25 segundos de presentación. Ok, good. Yo dije, ya, este Santos viene, pero con un discurso. Ok, please, Santos, go. My name is Santos. My last name is Escobar. I am 30 years old. I live in Santiago Nonoalco. I work in Textiles La Paz. I am a buyer. My favorite food is meat. My favorite hobby is soccer play. My favorite color is blue. I like the dogs. I like not the cats. Okay, very good, Santos. Thank you. Solo lo último, I don't like cats. Si no te gustan los gatos, es I don't like. Okay, pero lo hiciste muy bien. Congratulations, te felicito. Thank you. Okay, aprovechando que estamos acá. Xiomara, are you ready with your 25 minutes? 25 minutes? Yes. Okay, please. Hello, my name is Xiomara. I like to eat vegetables. My favorite food is chicken soup. Okay. And I like to read two books. My favorite book is the Bible. In my free time, I like to help to my mom to cook another plates, a different plates. And I like to ride in bicycle. I like to walk. And I need that. Okay, perfect, Xiomara. Very nice. Thank you. Thank you for your presentation. Okay, we continue with this. Bien. Tenemos la familia un poco extendida. ¿Alguien tiene idea cómo se dice suegrita linda? Suegrito, que lo queremos mucho. ¿Alguna idea cómo se dice suegra? Su mejor amiga. Yes, yes, yes. No hay día, sí. Ajá, Xiomara. Ah, tu mejor amiga, Tina. No, no tengo, pero se dice bueno. Mother-in-law. Ah, en el futuro. Ok, yes. Mother-in-law. No es así, ¿ve? No es decir mother-in-law. Ok, no. Mother-in-law. Ok. Siguiendo con esta lógica, así se dice, pues, suegra. Para decir suegro, suegrito, manden saludos ahorita, ¿verdad? Se dice father-in-law. Suegra, suegro. Anótenlo, nos puede salvar la vida. Ahora, para decir cuñado y cuñada, que los queremos mucho, ¿verdad que los queremos mucho? Ok, decimos brother-in-law. Cuñadito. Y hermana, cuñada. Se dice sister-in-law. Se da cuenta que todos dicen low, in low, in low. ¿Ok? In low, low es como ley, ¿verdad? Pero esa es la familia política. ¿Ok? Mother-in-law,
father-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Okay? So that's it. That's part of the extended family. Es parte de como de la familia extendida. Right? So here we have it. Pues que quieras o no, pues. Es parte de algunas conversaciones, algunas descripciones que uno puede hacer, okay? Y sometimes you have to talk about your family, you can use these words. Pueden utilizar estas palabras, okay? So that's it. Easy peasy. Now, we continue. We have some other presentation of para ir terminando y vamos con una conversación y con eso ya terminamos, okay? So, Henry, are you ready with your 25 seconds? ¿Está listo con tus 25 segundos, Henry? Good evening. My name is Henry. I work McCormick. My favorite food is chicken. Meat is soup. I like pets. I like cat. Bueno, perdón. I like pets. Yes, I like dog. If have one pit bull, I do not like cat. I don't like carrot. I like carrot. I don't like onion. Okay, you don't like onions. Okay, very nice, Henry. Very good description. Bien extendida. Bien hecho. Okay, now let's listen to Jose Martinez. Are you ready? And then Jesseni. Hi, teacher. Hello. I'm ready for 25 presentation. Seconds. Okay. Yes. Continue. Okay. I am. Hello. My name is Francisco. I am 37 years old. I am married. I have two children, Lucia and Fernando. I work in the Big River. I am a warehouse manager. My favorite movie is Harry Potter, but I don't like the Order of the Phoenix. My favorite color is blue. My favorite music is electronic music and commercial rock. I like Linkin Park. I like the Mexican food. Thanks. Okay, very good. Thank you. Thank you for all your information, Jose. Very interesting. And we finish with Yesenia, please. Good evening. My name is Yesenia. My last name is Quintanilla. I am 24 years old. I am married. I have two children. I am an accountant. I live in Ilopango. I work in Grupo Kimbe. My favorite food is chicken. My favorite color is black. I like dance. I like sims. And I don't like the vegetable. Thank you. Okay, you don't like vegetables. Come on, Yesenia. You need sweet vegetables. Okay. Thank you. Very nice. Todos lo hicieron muy bien. Quiero comentarles que los felicito y pues me alegra que ustedes tengan una actitud de participar, pues de mejorar su inglés. Recuerden que podemos ir mejorando más y más, ¿ok? We're about to finish, ya vamos a terminar, solo nos queda pues parte de 15 minutos y pues ha sido, digamos, una clase bien completa, ¿verdad? Hemos tenido audios, hemos tenido que diferentes tipos de ejercicios, right? Le voy a presentar esta short conversation acá. Y voy a necesitar que hagan captura de pantalla. Okay. Okay, solo déjenme ponérselas. Y también todavía. Esta short conversation, vamos acá a describir a tres familiares. Ok.
If you notice, si la notan, acá comenzamos, ¿verdad? Con esta parte que dice hi, y le dicen el nombre. Por ejemplo, está Xiomara y Santos. Por ejemplo, comienza Santos y le dice hi, Xiomara. Y viene Xiomara y le dice hello, Santos. Y comienza, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? Y usted puede decir, ah, perfect, terrific, excellent. Y luego, and you? Y le dicen, ¿verdad? Y luego le contesta, ah, very good. Luego, I hope, yo espero que tu familia esté bien. I hope your family okay. And tell me about your family. Y cuéntame sobre tu familia. Well, y comienzan my, y aquí quiero que describan, por ejemplo, my mother is polite, my father is chubby, my brother is intelligent. Miren, van a describir tres familiares, así como lo hicimos hace poco, ¿verdad? Hace poco lo hicimos y ustedes lo describieron muy bien. Y luego la siguiente persona le dice, that's nice. Y luego, yes, and now you tell me about your family. Y ahora tú cuéntame acerca de la familia. Y le dice, of course. Mira esta palabra, ya la hemos visto, of course, por supuesto. Y comienza, my sister is messy, my cousin is serious, y así, solo tres, mencionan a tres. Luego, you have a beautiful family. Thanks, you too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye. Y le dicen el nombre. Goodbye. Entonces, le dice, la conversación es así. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Espero que tu familia esté bien. Y cuéntame acerca de tu familia. Y ahí le dicen, bien, bueno, mi papá es sociable y comienza. Mi mamá es bonita y todo eso. Y luego dice, ah, está bien. Sí, le dice, ahora tú cuéntame acerca de tu familia. Y le dice, por supuesto, of course. Y le comienza a decir, my sister, my cousin is, y todo eso. Luego, tú tienes una familia bonita o hermosa. Gracias, tú también. Ok, fue bueno verte. Vamos a hablar otro día. Adiós. Y le dice, no. Ok, ahora, quiero hacer hincapié en estas palabras. Vean. Hope. Estoy practicándola para que no se me equivoque. Estas son las palabras que están en amarillo, son las palabras que más complicadas. Hope. I hope your family is okay. Aquí se dice about. About. And tell me about your family. Now. No me digan no, se dice now. Yes. And now you tell me about your family. Aquí se dice, of course. Of course. Aquí se dice, nice. Nice. Y aquí se dice, talk. Como TikTok. ¿Verdad? Similar. Talk. ¿Ok? Questions about this? Porque esta va a ser la última actividad. Questions. Tenemos preguntas. Is there any word, a difficult word? Una palabra difícil. O complicada. ¿Cómo era la repetición de la última? Donde está tal. Esta se dice nice y esta se dice talk. Así talk. Como T-O-C. Talk, como TikTok. Así, talk, talk. Así se dice. Let's talk another day. Let's talk another day. Thank you. You're welcome. Ok, recuerden aquí hope. Y esta about. Ok. Denle una revisada ahorita. Les doy un minuto para que revisen mientras lo pongo pues en equipo, ¿verdad? Revisen ahorita lo que van a hacer y qué van a decir de sus familiares. Son tres familiares. My mother is, my father is. Y desde ya vean qué van a decir para que no se me estén complicando.
Okay, I see you. Lo veo como en 5 minutos. Hi, Jose. Hello, Cindy. How are you doing? I'm studying, and you? Fine. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my sister is intelligent. My mother is short. My brother is thick. Si gusta, empieza usted. Okay. Pero ¿y cómo voy a hacer primero hi y luego? ¿Su nombre? Ah, mi nombre. Hi, my name is Zoila. No. Ahí no, no. Tienen que decir, por ejemplo, aquí estamos acá. Hi, Juan. Y Juan tiene que decir hello, Zoila. Ah, ok. Tienes que elegir una letra, A o B, ¿verdad? Ah, ok. Va. Ok. Sí, gracias. Bye, Juan. Hola. No le escucho, teacher. I'm sorry. Ok, yo comienzo, digo, hi, Santos, y tú dices, hello, Josué. Tú serías la letra B, ¿ok? De acuerdo. Vamos. Hi, Santos. Hello, Josué. How are you doing? Perfect. And you? Excellent. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my mother is polite. My father is very chubby. And my brother is intelligent. That's nice. Yes, and now you tell me about your family. Of course. My mother is polite. My wife is intelligent. And my son is lazy. Okay, you have a beautiful family. Thank you. Thanks, thank you too. Thanks, you too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye, Santos. Goodbye, Jose. Okay, Santos, tú tienes una buena pronunciación. Fíjate, has estado en otro curso antes. La verdad sí he estado en cursos, pero yo la verdad que siempre me enfoqué solamente en aprender gramática y eso me volvió loco, por eso no aprendí creo inglés. Sí, es que la gramática es importante, pero no lo es todo. Sí, okay. Sí, yo creo que fallé en eso, enfocarme solo en eso, porque la verdad que estaba en varios cursos y no he aprendido y necesito. No, pero sí te sirvió, ¿no? Te sirvió porque hoy ya tenés una mayor noción. Ahora lo que sí necesitaría es que te ubiques bien en qué lugar, dónde sí te da el internet de la manera correcta. Sí, ahorita me he alejado 2 cuadras de mi casa y aquí está perfecta. Ah, pues sí, porque es importante tu participación, ¿verdad? Porque de eso se trata, que participes y aprendamos y todo eso, ¿ok? De acuerdo. Sí, eso es lo más importante, ¿ok? Así que ya vamos. Gracias. A ver, entonces, sí, ni modo, así toca en el Santos, ¿verdad? Así toca, así que vamos. Bueno. A ver qué más completamos ahí. Ok, thank you. Ok, gracias. Ok, my friends, now that you are appearing, ahora que ustedes están apareciendo,
pues aquí tenemos esta conversation. No dudo que lo hicieron bastante bien. Estuve escuchando la mayoría y pues buena pronunciación. Teacher, sí, teacher, dime. A mí me tocaba con Nelson, pero creo que el internet se le está cortando, creo. Ay, Dios. Ok. Nelson. Bueno, creo que sí, le falló el internet porque ni la cámara puso después. Ok, lástima, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que practiquemos y de que, pues, por lo menos las conversations sean fructíferas, ¿verdad? Que participemos y todo eso. Hasta ahora están apareciendo los demás que se habían emocionado, que no aparecían, ¿verdad? Estaban bien emocionados que no aparecía esta gente. Ok, esta conversation la vamos a practicar mañana. Voy a elegir a unos cuantos para que practiquemos aquí enfrente de toda la clase. Y pues de eso se trata, ¿verdad? De que vayamos, yo los escuché y tienen una, están mejorando algunos en la presentación, otros se están quitando el miedo, se están arriesgando y eso, de eso se trata, ¿verdad? De que vayamos dando step by step, paso a paso. Reviso la lista de asistencia. En este caso sería Henry. Henry, a ti te tocaría la sesión de 10 minutos ahora, así que te quedarías quizás 10 minutos que pasan bastante rápido, ¿ok? Ok. Bien, me dicen hi, hello, si están por ahí, ¿verdad? Ok, comenzamos con Brian Molina. No, here. Okay. Cindy. Hi. Hi. Douglas. Ah, no, Douglas no se conectó. Elby. Present, teacher. Thank you. Gustavo. Present. Good. Henry. Hi. Good. Ivania. Present. Good. José Martínez. I present. Good. Juan Campos. Juan Campos Sardón. Present. Okay. Present. Sí. Gilberto. Present. Gilberto. Good. Present. Nice. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Good. Luis. Hello, Luis. Present, teacher. Nice. Marvin. No, Marvin. Nelson. Hello, Nelson. Present, teacher. Thank you. Raquel. Hi, teacher. Thank you, Santos. I'm here. Thank you. Xiomara. Present. Good. Yesenia. I'm here, teacher. Thank you. Zoila. Present, teacher. And Carmen. Hi, teacher. Okay, good. Solo Jose dice, I have a question in the interface. I have already finished unit 1 and 2 for tonight. Is it for unit? Okay, Jose Martínez pregunta, ¿verdad? Que ya terminó la unidad 1 y 2 por ahora, ¿verdad? Entonces, por ahora solo necesito la unidad 1. Unidad 1. La unidad 2 se tiene que terminar la otra semana. La unidad 3, la siguiente semana. Y la unidad 4, la última semana. Por ahora solo quiero la unidad 1. ¿Ok? Que son las 5 tareas de 5 preguntas cada tarea. ¿Ok? So, see you tomorrow. Los veo mañana, por favor. Terminen lo de las plataformas porque tengo que pasar notas. Nos vemos mañana. Solo Henry se queda. Goodbye. Bye. Bye, teacher. See you. Bye. See you tomorrow. Right. See you, see you. Good night. Good night, good night. Okay, Henry. Estos minutos pasan rapidísimo, ¿verdad? Así que, tres cosas se pueden hacer ahora. Uno, revisar parte de la clase de algún tema que quizás tú quieras retroalimentación u otra explicación. Dos, se puede una short interview, que es una entrevista pequeña, es una entrevista corta. Y tres, se puede hablar de un tema avanzado, si tú quieres. Si hay un tema avanzado que ya conozcas y quieres como pues ahondar en conocimiento, también podemos. ¿Okay? Tú me dices. No, la verdad que yo pues vengo casi que desde cero prácticamente y lo que un poco creo que me va a costar son sobre como los adjetivos,
Okay. En las posiciones, ajá, de que si es negativo o no. Okay, ya te muestro. Bien, con los adjectives tenemos esto, ¿verdad? Que ya les había explicado que son los adjectives, que son los adjetivos de, son los adjectives, physical adjectives, que son de apariencia física, ¿verdad? Creo que con eso no hay problema, este puede varios, ¿verdad? Va. No, sí, con esos no, sino que ya sería como en aplicarlos en las oraciones, así como okay. Los ejemplos que puso en la clase pasada. Ok, déjame ver. Déjame ver. La clase del viernes, dices tú. ¿O no? Sí, sí, ahí fue donde los vimos. Ok. Sí. Pues, ¿o te refieres a los possessive? Yo creo que te refieres a estos, ¿no? A los posesivos, creo que te refieres tú. ¿Te refieres a estos? Ajá. ¿O a sí. estos? A los estos adjetivos posesivos. Ajá. A estos. Bien. Sí. Ok. Son estos, mira. Son todos estos. Hay diferentes tipos de posesivos. Hay otros que, por ejemplo, está este. Mine. Está yours, ¿verdad? Pero esos se van a ver más adelante. Estos adjetivos posesivos se utilizan principalmente al inicio de cada oración o después de un punto, ¿verdad? Normalmente. Entonces, tenemos my, your, his, her, it's, our, their. ¿Ya conoces el significado de estos? ¿O hay alguno que tengas dudas? Te lo voy a poner acá. Yo, ajá, es el mío, tuyo, él, ella, de él. Eso nuestro y de ellos. De ajá, él. Acaba, aquí sería su, ¿verdad? Sería que de él, ajá. Her, ajá. De él, her, de ella, ¿verdad? Her, de ella, it's, de eso, our, nuestro, y their, de ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Ahora, vamos a hacer este ejercicio que lo hicimos ayer, pero vamos a ver. Vaya, para I, ¿cuál sería el possessive adjective para I? Ahí sería, está hablando sobre mi computadora, es nueva. Yes. My. Mm-hmm. Decime my la oración completa. My computer is new. My computer. New. Yes, my computer is new. Okay, excellent. Number two. Ahí sería he. Number two, you. ¿Cuál es el possessive adjective de you? You. ¿Cuál sería? Mío, okay. Tu profesor, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Your teacher is at home. At home, perfect. Okay, number three, he. Sería el de his. Ajá, de él. His name is Francisco. Yes, number four. El apellido es Vázquez. El apellido sería his. No, his es para él. Para ella, ¿cómo sería? El de her. Ajá. Her last name is Vázquez. Okay, her last name is Vázquez. Okay. Number five, it. ¿Cómo sería para it? It's
Its food is on the floor. Su comida está sobre el piso. Digamos que estamos hablando de un perrito, estamos hablando de un gato, de una mascota, su comida, ¿verdad? Ok, next, we. Para we, ¿cómo sería? The our class is from 18 to 11. 10. 10 people. PM. PM. Excelente, excelente. Ok. ¿Y la última? ¿Qué sería 12? Day. Uh-huh. Sería day. Ajá. ¿Cómo, day. ¿Cuál sería para day? Day's basketball team. Dayer. Dayer. Yes, Dayer. Dayer. Their basketball team is Chicago Bulls. Yes, that's it. Muy bien. Henry, ¿has hecho las tareas con respecto a este tema? ¿O todavía te hace falta? Ahora en la tarde hice la del viernes. Ajá, 4. Ah, ok, ajá. Pero igual con las fotos iba ahí comparando y viendo. Ah, está bien, entonces sí, solo te faltaría hacer la de ahora para ya tener tu nota final, porque a veces pueden tener un 9, un 8, pero a veces es mejor tener una nota mayor para que no haya problemas más adelante. Bien, Henry, ya se nos acabó el tiempo, viste que te dije que pasaba bien rápido. Ahí, no sé si, ¿sí? No, ahí solo, no sé, hay algún consejo para va medio el día de mañana la pena. Sí, claro, el día de mañana les voy a enviar un documento en Word donde hay bastantes links de unos perfiles que yo sugiero, perfil de Facebook, de Instagram, canales de YouTube que ustedes pueden ver y que son videos cortos y que van a aprender bastante. Lo ideal es meterse en el inglés, ¿ya? Escuchar música, pero no solo escuchar música por gusto, sino que ver la letra, ver en YouTube o en Spotify, si puedes ver lo que sea, ves la letra y grabarte el coro de las canciones. Con eso, mira, Henry, vas a aprender un montón, ¿ya? Si ves películas, trata de verlas subtituladas, o si hay películas infantiles, si las puedes ver subtituladas, digamos, ¿qué? Le pones a los niños en español y le pones subtítulos en inglés. Okay. Ya, entonces vos empezás a relacionar esas palabras y meterte, digamos, ya en las películas, en lo que vos veas. Hay que configurar el celular, el Facebook, hay que configurarlo en inglés, cosa que se lo voy a decir mañana, es todos esos tips, porque es bueno cuando ya en lugar de compartir te sale share, entonces esa palabra a ley te la aprendes porque necesitas cómo utilizar el Facebook, ya inbox, ya send, que significa enviar, entonces todas esas cosas no parecen así tan grandes, pero realmente importan porque ya tu cerebro está cambiando el chip ya para el inglés. Sí, y es algo que vemos que casi que a diario. Sí, como es algo que vemos a diario. Exacto. Ajá. Así es. Entonces, sí. Eso sería, pero mañana voy a ver, les traigo más tips, ¿oíste? Y les voy a enviar ese documento para que puedan ver. Hay bastantes canales de YouTube muy buenos, perfiles de Instagram y de Facebook van a ayudar bastante. Okay, Henry. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Me cuidas entonces. See you tomorrow. Bye bye. Gracias igualmente. Bye.